Aparece la primera prueba que vincula al Papa Benedicto XVI con el encubrimiento de casos de pedofilia. Se trata de una carta firmada por él hace 14 años en la que descartaba despedir a un sacerdote acusado de cometer abusos sexuales. La veracidad de la firma fue confirmada por el Vaticano. Marcia Zapata con los detalles. Primer documento oficial que vincula directamente al Papa con el encubrimiento de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Se trata de una carta firmada en 1985 por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, donde respondía a la solicitud hecha por la diócesis de Oakland, la de despedir al reverendo Stephen Kinsley, condenado por la justicia por el delito de pederastia. Pero la respuesta de Ratzinger estaba lejos de la solicitada. Descartó la expulsión en base al temor de las consecuencias que esta medida podría tener para el bien de la Iglesia Universal. Su mayor preocupación era cómo proteger a la Iglesia Universal de cualquier escándalo, porque el escándalo era considerado un pecado. El documento obtenido por la agencia de noticias de Associated Press se presenta como la mayor refutación hecha hasta ahora a la posición de la Santa Sede, que aseguraba que Benedicto XVI nunca trató de impedir el despido de sacerdotes pedófilos cuando fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aunque el Vaticano confirmó la autoría de la carta, su portavoz no quiso hacer comentarios y le restó importancia al documento, que llega justo cuando el Papa mostró su disponibilidad para reunirse con las víctimas de sacerdotes pederastas.